Gracias a todos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Si no, voy a tener que gritar y si no, me cambio. Bueno, la última charla es mucha responsabilidad. No sé si estáis todos muy dormidos, pero gracias al café de ahora y al vapor del brandy, creo que habremos espabilado bastante. Y nada, tal como ha hecho Iñaki, comentar, llevo usando WordPress desde 2010, empecé lo típico con un .com, luego pues quiero hacer más cosas, me pongo el .org, empiezas a tocar cositas, empiezas con los themes, empiezas con los plugins, te haces autónomo, montas la empresa, montas una meetup, montas una WordCamp y aquí estoy. Soy organizador de uno de los organizadores del grupo de WordPress Barcelona, tanto las meetups que llevamos ya unos 2 o 3 añitos y las WordCamps. El año pasado tuvimos la primera WordCamp así en Barcelona a nivel local, porque en 2007-2008, si no recuerdo mal, se hicieron las primeras WordCamps en España a nivel nacional en Barcelona. Y en diciembre de este año, del 2 al 4 de diciembre, tendremos la WordCamp Barcelona, así que os espero todos allí. En breve vamos a anunciar entradas, sponsors, speakers, etc. Desde hace un par, 3 de semanas, hago con Joan Boluda un podcast sobre WordPress, donde hablamos sobre este CMS que tanto nos gusta a todos, espero que nos guste. Es semanal, podéis encontrarnos en wpradio.es. Como lo he dicho, trabajo en Artesans por Omitsis. Nos dedicamos a hacer consultoría de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me encantan los gatos. ¿Vale? Este es uno de nuestros becarios. Bueno, me voy a centrar en la ponencia de hoy, ¿no? En la última ponencia de la WordCamp Sevilla. El auge del mobile. El auge del mobile está en auge. Muchos, los que tengáis blogs, si vais a Google Analytics o el software de traqueo de turno, veréis que las analíticas de dispositivos cada vez más se acercan al 50% de uso de mobile. ¿Qué quiere decir? Que más del 50% de nuestros usuarios usan el teléfono o la tableta. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que hace 4 o 5 años empezaron a salir los site responsive, las plantillas que se adaptan a todo tipo de dispositivos, los temas específicos para mobile, etc. Hasta hoy en día, iniciar un proyecto web que no sea responsive no es un proyecto web, ¿vale? A partir de esto, y hoy en día, salen unos frameworks como React, como Angular, etcétera, que permiten crear aplicaciones que se llaman de una sola página. Es decir, lo típico, ¿no? Que te vas a, no sé si habéis probado alguna vez Airbnb, que empezás a tocar las botoneras y va súper rápido todo, ¿no? Que se te van cargando secciones de la web, que te pone el típico GIF que se va cargando. Pues esto es una web que es dinámica, se usa, creo que usan React o Angular, no me acuerdo, y usan la REST API, ¿vale? Que luego hablaremos de ello. Creo que todos, ¿cuántos de aquí usan la REST API? Bueno, está bien. Luego explicaré por encima lo que es, pero es súper fácil. Y más que nada, comentar que con React Native llevo muy poco tiempo, ¿vale? Y por eso os animo también a que os animéis también con este framework, que no es muy difícil para mí. Empecemos. ¿Qué es React? React.js. React.js es un framework JavaScript de modelo vista controlador que anima a hacer aplicaciones de una sola página, dinámicas, usando APIs, bla, 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 ¿vale? De Facebook, y que nos permiten crear este tipo de aplicaciones dinámicas sin tener que recargar, esperar que el navegador recargue sería el proyecto, ¿no? Proyectos actuales y que muchos uséis y no os estáis dando cuenta que usan React, como he dicho, es Facebook, Instagram, Automatic. Hace la última versión de Jetpack, cuando actualizaron, han rehecho todo el backend de Jetpack a nivel de plugin y usan React. Y luego en WordPress.com. Pero después de esto, ¿qué viene? Viene React Native, que no es lo mismo. No es lo mismo, pero es una evolución, ¿vale? React Native es un framework también, lo mismo, de Google. Es muy verde, muy joven, tiene un año o así. Y ha tenido un ciclo de desarrollo bastante rápido, ¿vale? Aunque ahora mismo es bastante maduro. Y hay varias aplicaciones mobile que ya utilizan este framework, ¿de acuerdo? Es un framework que nos permite realizar, usando código JavaScript, aplicaciones tanto para iOS y para Android, y Windows Phone están en ello, porque es otro mundo, ya, Microsoft, esas cosas, pues, que, y aparte, que no es una web app, no es una app que
lleva el famoso phone gap, que cuando empiezas tienes listados gigantes de ítems, empieza a ir lento y se satura, ¿no? Lo bueno de este framework es que con el mismo código fuente compilas la app tanto para iOS y para Android, pero te genera un fichero nativo. Es decir, que lo que vamos a tener es una app que funciona directamente con los componentes de programación con cada una de las plataformas. Es decir, si ponemos una etiqueta de texto, lo que va a hacer React Native es que mete un puente que cuando ve la etiqueta de texto va a meter, por ejemplo, en iOS, que nos vamos a basar siempre en iOS, una etiqueta del UI text, o no sé cómo se llama, ¿no?, que es nativo. Y esto es una cosa que cuesta, ¿vale?, aceptar, porque, ostras, es un lenguaje de programación que tú programas en JavaScript y te lo compila o en Java o en Swift o en Objective-C, en lo que sea. Y dices, ostras, ¿no? Yo me encontré hace poco un post de un tío que explicaba React Native y tal, y dice, es que yo no me lo creí que hiciera esto React Native, y cogí y compilé la app y me fui al Xcode, que es el software de programación de iOS, y realmente se estaban creando todos los ficheritos que él iba haciendo con React Native. React Native es un software que tiene una sintaxis muy clara, con JavaScript, con el último estándar, que creo que se llama EmmaScript número 6. Permite desarrollar apps fácilmente. Como he dicho, el mismo código JavaScript nos va a permitir hacer apps en Android y en iOS, ¿vale?, excepto algunos módulos muy específicos, como por ejemplo el selector de fecha. El selector de fecha cambia nivel nativo para Android y para iOS. Y lo que hay que hacer es que luego lo vamos a ver, es se coge lo que sería el include del fichero de selección de texto de fecha para Android y luego para iOS. Pero se hace de una manera súper fácil, ¿vale? Voy a ser muy práctico en esta charla. Tendría que hacer un taller, pero quería hacer mitad y mitad, ¿vale? Y espero no haceros dormir a unos cuantos. Primero, vamos a necesitar un WordPress con el plugin instalado de la REST API, ¿vale? Súper importante, porque al final nuestra app se va a comunicar con nuestra instalación, con nuestro blog o con nuestro portal web mediante la REST API, ¿de acuerdo? La REST API no deja de ser un servicio de datos que se nos ofrece, donde nosotros, a través de una URL, se nos devuelve un ficherito de texto que en formato JSON, o JSON en español, donde vienen todos los campos. Es decir, podemos pedir, oye, dame los últimos posts. Nos va a dar un ficherito separado por claves y comas de todos los últimos posts. Esto está bien porque a nivel de rendimiento le pedimos mucha información al servidor y al final para él el trabajo es mínimo porque está devolviendo un fichero de texto. Y luego ese fichero de texto se puede cachear muy fácilmente, sobre todo los contenidos que ya han pasado, ¿no? Como he comentado, instalación del plugin del que tenemos, que las siguientes versiones de WordPress, no sé cuándo, porque no se ponen de acuerdo, ¿vale? El plugin de REST API, la versión 2, súper importante, ¿de acuerdo? Y luego, si queremos usar la app con custom post types, habría que definir en nuestro functions el tema que también permita que se puedan consultar los custom post types a través de la REST API. Esto, por ejemplo, sería un formato, no se ve muy bien porque al final es un churro de texto, de los últimos posts que hay. Por ejemplo, el campo de ID, el campo de la URI que tiene, el Slack, el contenido, el excerpt, etc. Yo recomiendo, y hay gente que ya está empezando a hacer cosas guays, que es que a primer nivel de post lo que están haciendo es que ya te metan las URLs de las imágenes destacadas. ¿Qué pasa? Que el plugin por defecto de la REST API no te mete la imagen destacada, que es una cosa súper básica, ¿no? Si queremos hacer una app, no queremos un listado, queremos un listado y queremos imágenes. Pues lo que hace WordPress la REST API por defecto es que te coge y te mete el ID del attachment. Tienes que ir a la carpeta de attachment, buscar otra URL, eso es otra consulta. Pues lo que hay que hacer es instalar un plugin que se llama, lo tenía por aquí apuntado, Better REST API Featured Images, que te mete a primer nivel todas las tamaños con sus URLs de las imágenes destacadas. Como he dicho, la charla la voy a enfocar mucho al ecosistema de iPhone, ¿vale? Porque instalar los dos sistemas es un poco locura y no me queda mucho espacio en el portátil. Primero, instalar Xcode. Xcode es el software de Apple que nos permite programar aplicaciones. Te lo instalas, abres un proyecto y no sabes qué hacer, ¿vale? Me pasa, yo lo tengo siempre cerrado, pero lo vamos a necesitar para el simulador, porque en el simulador es donde vamos a correr nuestra aplicación y vamos a probar, etcétera, ¿vale? Y súper importante tener la última versión de Xcode para, a nivel de compatibilidad, tener el iOS 10, por ejemplo. Siguiente paso sería instalar Node,
¿vale? Que es el servicio express de JavaScript. No hace falta saber qué es, simplemente que nos va a ayudar a instalar ciertas librerías que vamos a ir necesitando durante el desarrollo del proyecto. ¿Cómo instalamos Node? Si tenemos Mac, ¿vale? O Linux. Con Linux sería la apt-get, install Node, etc. ¿Vale? Pero si tenemos Mac, a través de Homebrew, que es un sistema de instalación de paquetes nativos que Mac no lleva, ¿vale? Podemos actualizar la librería de todo Homebrew, instalar Node, y una vez instalado, pues lo actualizamos si en el caso lo tuviéramos instalado y no tuviéramos la última versión. Después instalaremos React Native. React Native está disponible, ¿vale?, a través del repositorio de Node, que es este comando, el npm. Le diremos npm install React Native CLI. CLI sería como la abreviación de Command Line Interface o algo así. Con esto lo que vamos a hacer es que ya en nuestra máquina vamos a tener disponible toda la suite de programación y de compilación, etcétera, para trabajar con React Native, ¿de acuerdo? Así que nada, manos a la obra. ¿Cómo empezamos un proyecto en React Native? Pues muy fácil, con cuatro palabras. React Native init wc Sevilla. ¿Qué hacemos con esto? Le decimos a React Native que inicie un proyecto de React Native y que se llame WordCamp Sevilla, ¿vale? ¿Qué va a hacer después de estar como 5 minutos ahí pensando, que no lo va a hacer porque luego aquí el internet creo que no va bastante bien? Nos va a instalar una serie de ficheros, perdón, que no se ve, luego lo vamos a ver en profundidad, que con varias carpetas, ¿vale? La primera carpeta, os los voy a decir, es una carpeta de Android, luego una carpeta de iOS, y luego nos crea a raíz un fichero que se llama index.ios.js y luego otro fichero que es index.android.js. Sí, correcto. Vale. ¿Qué son estos dos ficheros? Estos dos ficheros es como el index.php de nuestra plantilla. Es el primer fichero que va a leer el React Native cuando vaya a compilar la app. Lo separa por plataforma. Es decir, he dicho antes que el mismo código fuente es el mismo tanto para Android pero para iOS. El problema es que si empezamos a usar módulos diferentes, tenemos que diferenciar las dos plataformas. Pero si vamos a hacer un proyecto que es muy sencillo, como por ejemplo una app de leer nuestros posts de nuestro blog, en principio, programando para iOS y haciendo un copy-paste del index.ios al Android nos va a servir. Cuando hemos acabado nuestra aplicación o queremos probar, hemos hecho el header mismo, React Native proviene de un comando que nos permite simular nuestra aplicación en el simulador que tengamos de Xcode. Y al hacer el React Native se nos va a abrir un terminal, va a empezar a compilar, es cuando empieza a traducir el código que hemos puesto de React en plataforma de iOS, etc. En este caso, en iOS. Si fuera en Android, haríamos el run Android, y para los que desarrolléis en Android veréis que hay el Android Studio, creo que se llama. Pues nos abriría el Android Studio, lanzaría el simulador de turno, etc. Esto sería la app que crea el React Native de plantilla, ¿vale? Para empezar, un simple texto con unos estilos. Y vamos a ver ahora cómo sería esto. Un momento. Ahí, perfecto. Como he dicho, esto sería la estructura de un proyecto inicial de React Native. Entonces, como he comentado, carpeta Android y la carpeta de iOS. Aquí dentro están toda la estructura de ficheros que necesita Android para generar una aplicación en Android. Y aquí tendríamos lo mismo para iOS y para los que programéis en iOS, por ejemplo, sigamos aquí, tenemos el fichero, que aquí no se ve bien, es el fichero de proyecto de Xcode. Si vamos al navegador de nuestro sistema de ficheros del Mac en este caso y hacemos el doble clic, se nos abrirá el Xcode con todo el entorno de programación. Venga, vamos a tocar la splash screen, que es la primera pantalla que nos sale cuando vamos a iniciar una app, etc. Nos saldría aquí. Luego tenemos la carpeta, que esta no la he comentado, que es la de Node Modules, que es donde se incorporan todas las librerías que vamos a necesitar. Más ficheros de configuración, de estos de aquí. Y luego tendríamos el fichero por defecto de iOS. Y lo voy a explicar así un poquito por encima. No os asustéis, no, es súper fácil. Primero, le decimos que quiero React, ¿vale? Para poder tener disponible en nuestro sistema.
Y luego vamos a usar también lo que sería component, que es una pieza fundamental cuando vamos a programar, en este caso, la clase principal del proyecto. Y luego de React Native le vamos a pedir varias cositas. Primero, el App Registry. El App Registry básicamente es para decirle al framework en sí de que vamos a registrar esta app. Esto se hace una sola vez. Luego los componentes de Stylesheet, de las hojas de estilo, las componentes de texto y las views. Así que nada, primero, abajo de todo, como he dicho, se va a registrar nuestra aplicación. Se ve perfecto. Y luego, en nuestra aplicación vamos a decir, oye, renderízate. ¿Y qué vamos a hacer en renderizar? Renderizar quiere decir escupir en la pantalla. Devuelve una vista, y esto al final no deja de ser HTML, pero con otras etiquetas y con cosas un poquito más raras. Una etiqueta de texto aquí, otra etiqueta de texto aquí y otra aquí. Súper fácil, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo se da estilos en React Native? Se hace usando una sintaxis de JavaScript con objetos. Muy fácil. En este caso le está diciendo que la etiqueta view del container, de donde agrupa toda la app, sea la variable styles.container. Si vamos abajo, abajo es donde se crea todo el estilo que nosotros estamos usando más arriba. Le decimos, oye, el container, vamos a usar flex, que creo que Darío dio una charla sobre flex, justify counter center, que todo esté en el centro y que tenga un color en concreto de background este. ¿Qué tenemos más? Pues que la etiqueta de welcome, que es esta de aquí, que a ver si lo tengo corriendo esto, un segundo. Esto es un spoiler. La voy a inicializar. Aquí tengo la aplicación por defecto, que es la que estamos mirando ahora, y le voy a decir a React Native run iOS. Va a empezar aquí a lanzar todos los procesos que necesita React Native para compilar y ver que esto funciona bien y traducirlo, que no haya ningún error. Y cuando acabe, en el simulador os voy a enseñar cómo es la aplicación. Os voy a seguir enseñando, pues por ejemplo, instrucciones, tiene sus propios estilos, ¿vale? Esto es para empezar, esto es como si fuera underscores. Viene la estructura. Que somos unos que hacen JavaScript y sabemos usar 40.000 librerías, se pueden usar porque al final no deja de ser JavaScript. Y luego que maquetar una aplicación es súper fácil. Luego aparte, a ver si os quiero enseñar un segundo esto. Aún está trabajando. Luego que lleva un debugger genial. A ver si la puedo hacer más pequeña. Ahí. Ir avanzando. ¿Vale? Pero claro, ¿esto cómo lo linkamos con WordPress? ¿Cómo lo vamos a usar con WordPress? Pues muy fácil. Vamos a nuestro proyecto. Y os voy a comentar que con varios amigos tenemos un blog que se llama Netflixados y un blog donde hablamos de fricadas de Netflix, etcétera, ¿no? Y os voy a comentar así por encima cómo estamos empezando a desarrollar la app simplemente usando la REST API de WordPress. Aquí, por ejemplo, en la primera función que se ejecuta, vamos a crear un header y luego un listado de posts. Es una app muy fácil donde se van a listar los últimos posts. ¿Y cómo se hace esto? Yo aquí me he creado mi componente, que se llama postlist, que me lo he creado yo. Y al principio le decimos aquí que se cargue. ¿Vale? Le decimos, esto ya es más complejo, repito, en la Work in Cantabria voy a hacer un taller bastante extenso sobre cómo hemos hecho esta aplicación, porque en 21 minutos no me va a dar tiempo. ¿Vale? Pero explico por encima que cuando se monta el componente de postlist, que cuando esté listo, me devuelva lo que sería un JSON de todos los posts de Netflixados y me los guarde en el estado de la aplicación, que en este caso es este y se llama post. Y lo hacemos aquí. ¿De acuerdo? Y que cuando lo tenga, para cada post que hay en el JSON que nos ha devuelto la REST API, vamos a cargar un post content. Es como si fuera un get template part de PHP cuando desarrollamos themes de WordPress. Y le pasamos el post. Es un poco monstruo, pero al final os voy a enseñar que el return, lo que vamos a printar por pantalla, es una vista con el título al principio y la imagen. ¿Vale?
Y aquí al final lo que hacemos es mostrar el excerpt. Y si aquí tengo la aplicación corriendo, pues no me carga, un segundo. Y si no, os voy a enseñar directamente la de Netflix, que es así que funciona. Y vamos a decir lo de antes, React Native. Mientras esto va corriendo, os voy a enseñar que Xcode, que es el software de desarrollo de aplicaciones para iOS, cómo poder editar, por ejemplo, la splash screen, que sería la ventana que vemos cuando se inicia la aplicación, ¿vale? En principio solo deberíamos usar Xcode para esto. Si abrimos el proyecto y nos vamos a la carpeta principal del nombre del proyecto, hay un ficherito que se llama launch screen. Aquí lo que podemos hacer es cambiar la vista, borrar el texto que lleva por defecto, borrar el título, meter una imagen, guardaríamos y lo mismo, ¿no? Al final, vamos a ver si me deja. Y si no, he fallado. El simulador este trae las suyas. Vale, esto sería la aplicación, ¿vale? Se ve muy pixelado, pero es por la escala que hace el simulador. Tendríamos una cabecera y tendríamos el primer post con su imagen destacada, el segundo post y así por encima. Es muy básico, los elementos no son clicables de momento. Y aquí vamos a meter el equivalente. ¿Qué tenemos? Tenemos la vista principal que engloba uno en la lista, que tiene su texto, que sería en ese caso la cabecera con el título, ¿vale? Hay que hacer cosillas. El problema es que WordPress, cuando nos saca el JSON de todo el contenido, lleva entidades de HTML, lleva el ampersand, un código, etcétera. Y lo que hay que hacer es bajarse una librería que se llama decode.html y lo que va a hacer es transformar todos los símbolos raros que tengamos en la aplicación, en los contenidos. Por ejemplo, antes aquí me salía que los tres puntos salía un ampersand y un numerito. Con esto vamos a conseguir que con el decode.html salga el texto, salga en real y luego lo podamos manipular. Y luego la imagen, que sería esta de aquí, que tiene sus estilos para que quede encajada, tiene un src de todo esto de aquí, que cuando vamos al JSON serán como tabulaciones dentro del texto, dentro del campo de la imagen. Y luego al final, la etiqueta de texto, que sería esto de aquí, es el excerpt del mismo post, que lo mismo, hay que coger y primero convertir todos los caracteres extraños que tengamos y quitar todas las etiquetas HTML. ¿Por qué? Porque el excerpt de la REST API, el problema que tenemos es que lo engloba en dos P's. Y si yo esto lo quito, a ver si me va a dejar, y refresco, no me deja. Pero básicamente aquí lo que iría a salir es que no salen las PES ahí. A nosotros no nos interesaría que saliera aquí las PES. Hay que trabajar mucho con el nivel de JavaScript. Es fácil, ¿vale? Hay muchos cursos que enseñan a cómo programar con React Native aplicaciones usando REST API, así que os animo. Y luego, si venís a Cantabria, vamos a hacer un taller de una hora de cómo hacer una aplicación completa, de transformar nuestro blog en una aplicación móvil. Así que, sin más, no me quiero pasar. ¿Preguntas?